Hello, good evening. Good evening, everybody. Now you're getting connected. Cool. Teacher, solo usted está con la cámara encendida. Good evening. Yes, good evening. Solo yo, ya vi que solo entraron y rapidito, así como que, me va a ver el teacher. Corriendo, Todavía a la cámara. no hay muchos, han de decir. Yes, qué valor, qué valor. Carla fue una, la vi, nomás Sí. conectó, se conectó y rapidito apagó la cámara. Ahí Carla, está, ahí está. Carla, la vi. Y mire, así veré. Uy, está encendida la cámara. Ay, ya me vieron, dice. Right. Pero la vi, Carla, la vi. Right. How are you people? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? Was it tiring? Was it good? Was it excellent? Very tired. Very tiring. Yes. Really? Why was it very tiring? In the work, in the traffic. Traffic. Didn't you go to take advantage of the Black Friday? ¿No fueron a tomar ventaja del Black Friday y pues, you know, like buy things? Yo no creo en ese Black Friday No lo crees. aquí. Ah, man, sometimes, it's not what we expect it can be. But anyways, you see, people got very, very, you know, like excited about that. Pero la gente sí se emociona. Estaba viendo un video de allá del Metrocentro en San Salvador, and that was crowded. Teacher, unas colas la gente para entrar a MD, qué horrible. Como Really. que los están regalando los zapatos. Miren, una compañera que vive en Ilopango, llegó contando en la mañana, llegó como a las 7:30 porque le costó llegar, siempre llegamos temprano, pero hoy llegó a las 7:30 ella. Dice que en Plaza Mundo estaba una cola. La gente esperando porque parece que MD abrió como a las 5 de la mañana. Five in the Haciendo morning. cola la gente. O sea que MD fue la bomba de ahora. Sí. Desde anoche lo estaban anunciando. La mira. Ahí estaba Domingo haciendo fila. Lo mandó la esposa. Y Rosa, no se conecta porque todavía está ahí en la cola de la caja. Cabal ella era. Sí, es cierto, él. Ya le vamos a decir, es cierto. Andar feliz ahí. ¿Qué fue lo único negro de nosotros ahora? Trabajo duro, Abajo. right? Work hard, and that's it. De Man. tráfico. And Good the traffic. evening. Good evening, Jasmine. Man, it was horrible. Ahora hasta almacenes, los almacenes bomba estaban que reventaban. Man, everything. That was funny. Teacher, Yes. fíjese que yo me tengo que ausentar como a las 9:30 o un poquitito antes. Ah, ya va a Voy pagar, a me. ya va a pasar a caja a pagar, ¿verdad? No. Ajá, ya. Mire, aproveché el Black Friday para mi chuchito y lo tengo en el veterinario. Ay, señor. Entonces, a las 9:30 me lo van a entregar. Me dicen, está lleno, es usted. O sea que está en la veterinaria, estuvo Black Friday. Élame. Yes.
50% de descuento en servicios. Buena. Así no, que hoy le tocó baño a mi chucho. Ah. Escuela, pero aquí la señora las tortillas no le aumentó y no le bajó. Así que a las 9:30 me puedo quedar como oyente o me puedo salir. Ok, no, quédese como oyente, no problema. Ajá, right. Sí, estoy pendiente de la asistencia al final. Nah, ok, very good. ¿Y qué pasa con los que tienen la cámara apagada? ¿Están haciendo fila en algún centro comercial? Yo no, están todavía en MD. No sé de a quién le oí que el cadejo tenía 4x1. Compran el cadejo. Los tragos, dicen, la cerveza. Ah, el cadejo is a bar o something like that. Yo dije, ya va a aparecer la ciguanada también. El cadejo. No la moleste, teacher. No, yo como no frecuento esos lugares por esa zona. No conoce esas cosas de perdición, dice. Exactly, no. Ahí yo en San Miguel no hay de eso. Yo solo he oído mencionar ahí el oso campero, pero no sé qué es eso. Something, ha de ser algo ahí, ¿verdad? Something. All right. No, ahí en San Miguel solo la carreta chillona se oye. La carreta chilena. Yeah, man, and a lot of people get fun allá por un lugar que le dicen el triángulo, carretera para en San Miguel. En San Miguel hay más lugares de perdición que en San Salvador. menos mal no vivo exactamente en San Miguel. I do really live in a limítrofe area. You know, es básicamente en zona limítrofe entre San Miguel y Usulután, right? Acá, de donde yo vivo, el centro de San Miguel, por la zona de la Roosevelt o el Triángulo, me queda como unos, 50 minutes, or something like that. En realidad me queda más cerca a Usulután. And it's where I work, actually. Y más ahora con esto de San Miguel, con algunas fiestas ahí, eso, las calles. Más ese redondel de las Leonas de ahí, San Miguel. Ya, men, es la Leona. Bien, también este domingo conoce. Bien lo sabe, you see. Es un tiempo se pasado. Ahí donde todos se han comido. Ajá. Y la cuando otra estaba... es que la... Cuando andaba de mochilero, paso, dice Domingo. La entrada de la gasolinera. Ah, ya, men. Ah, ese pero, punto rojo. Ya, men. Ahorita son tráficos horribles. Aparte de que la carretera del delirio hacia arriba la están reparando. No. That's horrible. The traffic. But anyways, let's go, people. Miren, Jennifer ya está feliz con sus 5 pares de zapatos. Cool, Jennifer. Ay, señor. Una llena chapina me fue comprar. Sí, y la señora del mercado dijo que no tenía Black Friday. Sí, ¿Cómo le habrá ido a Rosa, tiche? Sí, se acabó el aguinaldo ahí, dice. Rosa ya está todavía, ya la tiene. Rosa, ya, bien, Rosa, todavía sigue. Va para la tarde. El Black Friday llega hasta medianoche, creo yo, va. Alguien lleve la escena en Rosa. Nah, pero es que el Black Friday, bueno. ¿Y a dónde es que está ella ahí? Tal vez estoy cerca, hombre. I don't even know, man. I don't know. Va a ir a no comprar sean mal zapatos. Pensado, pues creo sí, que, no sean mal pensado. Tal vez me creo da... Que, creo que ahí por el Salvador del Mundo, como que dijo la vez pasada. Algo así. Está lejos. Pues no. Ey, no, hambre, Carla. Uno con hambre y usted mire. Ey, no. Ey, pero está rica así de salsita negra. Se le antoja, ¿verdad? Ay, nice, man, sí. Solo se imagina si se come usted las pupusas. Yes. Menos mal, ya no están las que me hacían bullying por eso. Ajá, Matías. O sea, que esté con salsa negra en las cometichas. Con lo que sea, man. Here, no andamos con que solo salsa de tomate.
Qué triste su vida, teacher. What? Another no, one. No, horrible, God, teacher. Matías. Horrible esas cosas, Matías, teacher. Por, así, ay, teacher. Por favor, Matías. No, venga, popa, venga, popa. La, aquí no creo. Sirven así, teacher. Ni, no, aquí pero solo es que... estamos. No, solo, el... solo, aquí no, solo normales. Es que allá, no, pero es que allá, a ver cómo la allá, allá en Apopa venden unas del tamaño del plato. Ah, sí, yes, really. De las la señoras, las yes. Cholombas. And how much do they cost? How much? Yes, and ¿por dónde? $1 or $2. ¿A dólar? Yes. En el mercado hay unas señoras que así le dicen market. Cholombas, parece. Cholombas. Las locas, las locas. Las locas. Las oh, yes. Super locas son. Las señoras las pupusas. Vos, right? A ver cómo se Matías. Llama, pero... Hola. Nada me llamen. Por collection. Está está chulo. Está chulo, man. ¿Eh? Lo que se compró en Black Friday. No, it's a gift. It's a gift. A gift, dice. Yeah, yeah, the collection. No. Allá se vienen las ese fotos de los chiquitillos de los haciendo sí, aquí, aquí está caro este volado. Pero ¿cuál para es la colección? Ese? ¿Cuál es ese? Es nice. Game. No, pero ese es un... El Game Watch de colección de Nintendo. Ah, ese no lo... No lo, no lo... Yo pensé que era un así como un... ¿Cómo se llama? Un Game Boy. El similar, uno, similar. Es similar, sí. You check in the website, the Game in Watch. Game Watch, okay. Game and Watch, okay, cool. Bien. Está bonito. Pero como nosotros somos pobres y ya me dio envidia, no. Let's go to, let's pass the attendance list. Yes. Yes. Yo, no, it's pequeño, a, no, really, solo, it's pequeño, a gift. Solo tengo el... Play PSP y el 3DS. Oh, it's all right. I have a long time ago. I have the Game Boy Color. But all right. Those games. That's nice, nice. All right, people. Let's start because we got a lot of things to do today. Let's start with the attendance list. It says Alfredo Alexander. Is it here? Yes, but as a listener, right? It's still working. Yes. Amilcar Cañengues. Amilcar. Present, teacher. Ah, okay, cool. Hello. Ooh, hi, man. Let's see. Carlos Gualberto. Present. Ah, okay. Very nice. Domingo Alexander. Present. Okay, good. Ever de Jesús. Present, teacher. Very nice. Fátima Alejandra. Present. Ah, no, yo creí que Fátima peleando estaba en una bolsa de ropa ahí. No, no, teacher, no. Claro peleándose no. Por un par de zapatitos ahí. No, 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 nada que ver. Nah, man, en United States that happens. En Estados Unidos se dan duro en las comerciales. Sí, es cierto. ¿Sabes? No, y aquí creo que sí estuvo también, en algunos lugares. Bueno, según algunas imágenes que andan por ahí, circulan. Ah, that's funny, that's funny. Ay, la gente, right? Hilmar Cruz. Ay, a mí, qué calladito entra Hilmar. Jonathan Alexander. No, a mí, Jonathan es buying something. Jorge Elvir. Present. Okay, José Matías. I'm here, teacher. I'm here. Carla Benazir. Present, teacher. Ah, okay, very nice. Marco David. Ah, mi Marcos is not here. Marco, not no, here. He's not here. Aquí a ver a dónde andar comprando. Maritza Alcira. Present, teacher. A ver, ah, no, ahí la van a andar viendo las promociones que están en el IPS.
Ah, okay, okay. Ahí vi que estaba en Facebook y que estaba en Black Friday también. Ay, ya está, una fanpage tienen, ok. Ya voy a buscar. Yes. ¿Qué es eso, Mati? ¿Qué es eso? Y se resta. Lo que me dijiste aquel día, me. Una pupusería. Ese en el restaurante. Mire, el restaurante. Mexican tortas. Miren a Milcar buscando los audífonos para que no le escuchen. Ajá. Ay, Dios. Le va a dar vida para la señora. Le interesa la información. Yes. Ok, let's continue. Sí, Marlon Alberto. El titán se llama, ¿verdad? En este momento vio a todos ponerse los audífonos. ¿Alguien tiene problemas con el micrófono? Carlos Gualberto, sí. Yeah, Carlos. Toma, Carlos, estaban hoy era el Black Friday, Carlos. Por eso es que ya están dando la. Ya necesitan nuevos. Change. ¿Qué problema? Nah, man, se oye golpeado, como que. Ajá. Se oye horrible. No, look, we are the same, Carlos. Look at this. Look. Con grito. Grito, man. Ya, final de módulo, esperando, así como que. Esperando ya el pago de los 20 días. Yeah, ya viene el Cyber Monday. Ya podés ir a comprar uno. Ok. Good. So Marlon is not del aguilucho. Mauricio Alexander. Es de que lo desconecté y conecté. Por ahí es el problema. A veces que si lo conectas mucho, molesta también. Solo medio conectar. Siempre se oye así. Romeo Alexis. Black Friday chino, lo que hay, va. Rosa del Carmen. Nah, mi Rosa. She's enjoying, peleando y Rosa ahorita. Vanessa Odette. Nah, mi Vanessa también, right? Ok. William Eduardo. Sí, va a entrar como a las 9 de la noche, 9:50. Yeah. Y va a entrar enojada. No hay que ni voltearla a ver. Exactly. Exactly. Jasmine Melanie. Está bonito. Present. Ok, nice. Jennifer Noemí. Present. Ah, ok, good. Let me see. Stephanie Lisette. No here yet. And the last one, William Alberto. Present. Which is here. Okay, people. Good. So let's start with the things that we got for tonight. And if you remember, yesterday we were discussing a very interesting topic, which was basically a part of the line of moral verbs that we were practicing in the past. Okay, yes, cool. Where basically we were talking about the uses of cool, right? Now, what do we remember from that yesterday? Tell me. Oh. When do we use cool? In the future. Ah, okay, good. Uh-huh, what else? What was the main use of cool? That in, the past. Ah, okay. In the past. In negative. Uh-huh. Also, we can, you know what? Also, we can use it in simple, I mean, in affirmative statements. But all will depends on the situation that we talk about, right? With this structure. For example, just give me 1 second. I'm gonna share this thing. Where is the whiteboard? Ah, here is the whiteboard. Ya está durmiendo. Who's sleeping? Sí, ahí veo que ya están bostezando. Bueno, comenzando. My God. Ahora sí que lo mío es secuela hoy.
Ah, ah. Ah, no, 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 sí, ahí así. Están tirando pedradas ahí. La tiré por un lado, pero no, se picó actually, otro lado. No, actually, Maritza had that problem since she got coronavirus. No, sí, ahí así le ha quedado del arco, del long term effects. I don't know. Maritza. Ah, hey teacher, you see the news in the China, the news virus. No, is there a new one? Yes, today la OMPS news for the una nueva cepa que se llama, no recuerdo cómo se llama, pero hoy por la tarde lo tiraron y China está cerrando fronteras ahorita. Otra vez. Sí. Esos chinos en serio. Y se contó a uno en menos de lo que has tosido y graves ya. Te miran y te contagias. ¿Sí? Dicen que por Zoom se contagian. De aquí, híjole. Menos mal, de aquí está a que feo, llegue, de aquí a tipo miércoles que llegue ya hemos terminado la clase. Hey, o sea que hoy anunciaron eso, o sea, la OMS. O sea que al final, al rato van a volver ya a vacunar ya la cuarta dosis. Por lo que leí en la noticia, al parecer Hong Kong ya están tirando la alerta para que se pongan la cuarta y quinta vacuna. Ya lo doblamos aquí, ya no van a trabar otra vez. La segunda me dobló como por 3 días. Yeah. No, no vean las noticias, está medio jodido. Omicron. Yeah, but that's crazy. Exactly, Omicron. So yeah. Sí, es el hermano de Megatron. Sí. Exacto, ya es hora. Ok. Eso es chino. Nos jodieron con el pinche murciélago, la verdad. Tenía que ser chino. Yeah, I mean, uff. No, y todos diciendo un apocalipsis zombie, pero no, tenía que ser gripe. De gripe. Todavía falta el apocalipsis zombie, no te preocupes. Sí, ya me decía. Todavía falta eso. Sí. No, sí, ya comenzamos todos ahí durmiendo, loca, dar ojeras por todos lados, ¿me? Yeah, we are starting with that. Por eso domingo no le falta el café. Nosotros tenemos oficinas en Hong Kong y China y creo que mañana nos van a mandar un comunicado. Híjole, de verdad. Sí, tenemos, como en China tenemos oficinas de puertos marítimos, al parecer. Yo pensé que se iban a mandar un murciélago. No, pido un par de chinitos. Una sopa. Ok, that would be good, Jorge. Una Maruchan. Chel. Yes. Maruchan. Me voy a quedar como oyente un momento hoy. Ah, okay. Sí, ya me llamaron para que vaya. Ah, okay, all right. Entonces me quedo como oyente. Okay, perfect. There you go. El dog, hey. Woof. Okay, ya voy por vole. Okay. All right. Solo siento la bendecida más noche. Sí, los vientos que soplan. Ay, I mean, it's true, that's true. Hoy acá está amaneciendo más fresco and everything. I hate when that happens because I go to work by motorcycle. So en la mañana voy ahí como que con frío. Aplaudiendo, Batik. Yes, man. Like that. It's not funny, man. And it's not funny going that way. Believe me. Y como siempre soy un gran dormilón, no salgo a tiempo de irme en el carro, así que ni modo, así en moto. Ahí voy con la quijada como vibrador. Nah, man, me too. Ah, but anyways. All right. It is used, let's remember that cool, it is used to talk about possibilities, right? And also about past actions, okay? For example,
you could kill someone if you drive fast. Take a look at that. You could kill someone if you drive fast. What am I saying in that case? This is a possibility about something that can happen or that could happen, right? If I continue driving very fast, okay? This is a possibility. Kill someone. Now, check a look at this. Kill the killer. Kill from. Kill. I could. Give me 1 second. I could play. Let's put soccer. Qué gallo es, hombre. Yes, man, they got no out. Dejan, no dejan concentrarse, teacher. No dejan concentrarse. Cabal. I could play soccer yesterday. So you see? In this case, what are we doing? This is not a possibility, right? Aquí ya no estamos hablando de posibilidad. What are we talking about? About an action in the past, okay? Aquí ya es meramente una acción en pasado. Entonces, ¿qué nos va a dirigir o qué nos va a guiar si es una posibilidad o es una acción de context? I don't understand. I could play soccer yesterday. Yes, man. ¿Cómo podría jugar soccer ayer? Pude jugar. Simple past. Pude. Yes. Ah, ese ya no sería el uso del could. No, ya que estamos hablando de una acción en pasado. Okay. Yes, I'm just explaining. Simplemente estoy explicando las diferencias de cómo usarlo en pasado como forma pasada del verbo can. Okay. Something and as a possibility, something that has not, you know, like shown up, algo que no ha sucedido. All right, so let's remember, cuando es una posibilidad, when there is a possibility about something, entonces es como podría, okay? That's the translation. And to talk about an expression or something in the past es pude. Dice, en la primera dice, podrías asesinar a alguien si manejas rápido, ¿verdad? Exactly. Okay. All right. Entonces ahí meramente no estamos hablando de una acción en pasado, sino de algo que podría suceder, right? A possibility about something. Teacher, ¿cómo sería si, en Spanish? ¿Es ayer podía jugar fútbol o ayer pude jugar fútbol? Pude jugar fútbol ayer. O ayer pude jugar fútbol. As you want to call it. Ya, por ejemplo, si digamos que yo dijera ayer podía jugar fútbol y ahora no. Lo que pienso que viernes es muy de loco. ¿Se puede decir así? Yo también. Yes, a very crazy. A very crazy. Super crazy. Right, yeah. Crazy. Yeah, Hilman. The free day. Yeah, I mean, I could play soccer yesterday. Después de ese paréntesis, what was, ¿qué estaba diciendo ahí? Es que él estaba diciendo de que, según lo que yo le he entendido, quiere saber cómo se puede decir, ayer podía jugar fútbol, ahora no. Así es, ¿verdad, Gilman? Yes. Same, man. I could play soccer yesterday, but now I don't. Oh, I can't. ¿Por qué? Porque este can't estamos hablando de un tiempo actual. Presente. Y este could, listen, es la forma pasada del verbo can. En este caso está actuando como la forma pasada, right? Una acción que se realizó en el pasado. Okay? Entonces, okay. Y como ahora ya no puede, entonces se usa can't para decir ahora no. Muy bien. Yeah. That's the way how we act, right? Entonces, to talk about actions in the past about something, you use could. All right? Let's remember that. And for simple present, it's can.
But if you want to talk about a possibility of something to happen, so that is cool also, right? Entonces, ahí lo interpretamos como podría, ¿okay? Cuando ya estamos hablando de una posibilidad de algo que vaya a suceder. ¿Okay? No de algo que ya sucedió, sino que vaya a suceder. There you go. Have we understood this? ¿Hemos comprendido esta parte o hay algo que todavía tengamos in there, like a little bit complication? Ahí también se podría poner I couldn't play soccer yesterday, ¿verdad? Ajá, yes. No, but in that case it's negative. Ajá, but it is acceptable. Ajá. I couldn't play soccer yesterday. Yeah, man. No pude. That's true. That's correct. That's correct. Pero le voy a sacar screenshot. Ok, go. Ya, dele ya. Perfect. Look, yesterday what we were missing is just the question. Yes, no questions. Yes, no questions. The structure, look. The structure about this one is pretty simple because we use could plus subject. Plus main verb, plus complement. And, you know, like the question mark, right? Yeah. For example, could I say something? You see? Say something. Could I say something? ¿Podría decir algo? ¿O podría decir unas palabras? As you wanna, como ustedes lo quieran interpretar. All right, let's remember. Look. Es aceptable, de cierto modo, decir, yes, you could. Pero, porque no se coloca. A pesar de que gramaticalmente esté correcto. No se coloque ese tipo de respuestas así como los demás modal verbs, porque a pesar de que es una respuesta positiva, acá no le está asegurando usted a la persona que pueda realizar la acción. ¿Okay? Literally, look, ¿podría decir algo? Y la respuesta es como, sí, podría. Entonces, es como una solicitud, ¿sí? Exactly, in this case. Entonces, pero en este caso acá es como una, si lo decimos de esta manera, es como una forma de, sí, podrías, pero en realidad no se sabe si en realidad esa persona va a decir algo o tener el chance de poderlo decir, right? Acá es como, sí podrías, pero tienes que esperar, right? Entonces, ¿cómo hacerlo de una manera un tanto rápida o de una manera un tanto más usable, por así decirlo? Yes. Of course. Okay. O solamente yes. Okay. Right away. Okay. Son las mismas respuestas del would you mind. Exactly. Kind of similar. It's kind of similar. Right? It's kind of similar. Sure? No. Right away, ¿qué significa, teacher? Claro que sí, ahorita. Como en el instante, ahorita mismo. Es sinónimo de right now. They're the same. Yeah, right away. Like it's similar to right now. Y of course. Of course, por supuesto. Right, that's okay. What it means. That's what it is. Otra. This ones are like the most common ones.
Estas son como las más comunes. Podríamos decir también in a minute. In a minute. Right. Aunque la más común, like the most common one is like, yes, of course, right? Sí, y cuando es negativo, solo no. Exacto. Anteriormente creo que había una que decía sure. Yeah, sure. There's another sure. One. Ajá. Uh-huh. Sure. Ahí ve. Sure. Vean, sure. No está de balde. No está solo mirando. Ya se fija, ¿eh? Ya se fija. Ahorita ni ha caído que de quién estamos hablando. Sí, porque okay. No ya estuviera viendo. Okay. Todavía está pensando. Ya, hoy sí ya cayó. Ahí no estén hablando de Jennifer, estaba procesándolo. Es que es de acción retardada. Sí, mira, todavía tiene la mano ahí en la cara. Right, Jennifer. Dame, Jennifer. Sí, estaba en trance ahorita. Pero ya está, ¿de quién está hablando? En un viaje astral andaba la Jennifer ahorita. Allá por Metro Centro, Plaza Mundo, en el Black Friday. Exactly. Yo estoy aquí en clase, pero mi mente está en MB, teacher. Ok, all right. Usted allá, su mente allá y Rosa dándose duro por las botines. I mean, she's getting connected. She's getting connected. Uy, actually. Van duro, mira, hasta por ropa interior, va. Yes, yeah, man, that's true. La vez pasada vi que por unas tangas se estaban agarrando. Let's see. ¿De la tanga la estaban agarrando o cómo es el rollo? Yeah. Let's see. Agarrando, sí. Let's see. Rosa, are you there, Rosa? Ah, ya vino. Yeah, man, she's there. Ay, ya vi, nadie es usted, me está pendiente. Rosa. Hola, Karen. ¿A cuántas Rosa, no le zumbaban los oídos. ¿A cuántas no quiero, Rosa? Ah, ¿cómo? ¿A cuántas no quiero para deber de agarrar un par de zapatos? No sé. No fui. Es que solo veía la tienda y el puño de gente. Ah, no. Me dan ganas de salir corriendo. Lo que pasa es que se quiso meter a la fila y la sacaron. Hubiera salido toda arruinada y golpeada yo, mejor dicho. No, man. So, vamos a estrenar mañana, entonces. Nah. Okay. No, pero mañana. Mañana todavía. En realidad, todo el fin de semana pasan todas las promociones. La gente se ajolota, pero eso no viste yo ahora. Se ajolota. Pues sí. Sí, todas las promociones se tienden hasta domingo. Entonces mejor voy a ir mañana en la tarde. Es un idioma. Ajolota. Ok. Yeah, man, it would be better, right? Better. Ahí a ver si dejaron algo. Sí, tiene bastante. Ha de haber vendido bien. ¿Por qué no anda enojada? Ay, amén, that's true. No, dígale que tuve que comer dulce para andar con estos ánimos. Ok. Elevada el azúcar. Cabal. Ok. Rosa. Anda destruido ahorita, no. No, man, no. Como dice, cuando a los niños se les da azúcar. Imperativo. Imperativo. Al ratito la vamos a ver subir allá aquel el hierro del techo. No, ni tanto. Okay. All right, people. So, do we have any question with this? About how to create yes, no questions using cool? Any question? No, teacher. Because if you don't have any question before moving on, I want you to write down one example. But this piece of cake. Something short. Yeah, man, this is a piece of cake. Huh? So because it is a piece of cake, I do really want one short question. Just something short.
about anything. It might be at work. It might be about something in your house. It might be about your classmates, right? Something. All right, but let's do it. Let me know when you finish. And you can share the question. Yeah, man, I got very few students. How many students do I have right now? Let me see. Just 17 students. Ah, one example, man. One example question using cool. Question. Finish. Very good. If you have already finished, just read. Finish. Perfect, perfect. Who was the first one? All right, America. Finish. Perfect, perfect. Who was calling me? Nice, nice. Maritza? Finish, teacher. Finish. Ah, okay, perfect. No, es que me parece que decir finish y no tenía activado el micrófono, teacher, de había rato ya. En la mente la tengo, teacher. Él terminó primero, él terminó primero. Okay, but let's listen a Milka's question. Right, Milka, read your question. Hey, Matías, could you buy something in this Black Friday? Ah, okay, very good. Bye, Maria. Deja de estar peleando, contesta mi quería pregunta. Quería que abriera la boca, me. Okay. Okay. No hay. Solo no va, teacher. No, in this case, listen. Por el tipo de pregunta, en este caso no es una posibilidad de algo, sino una acción en pasado. Right? Entonces acá, si bien podemos contestar, no, I couldn't. No, no pude. Ok. No, I couldn't. Ok. Oh, ok, good. All right. Matías, let's read yours. Hey, que se me fue la cabeza, dicho, la tenía. Okay. Se me fue la cabeza. Ok. Okay, a ver. A cualquiera se la puedo preguntar. Yes. Ok, Domingo. Could you give me coffee? Ok. Right away. Sería. Yes. Right away. Right away. Uh-huh. Like ahorita. Okay. Here you have, right? Okay. Nice. Ahorita. Okay. Nice. Domingo, let's read yours. A cualquiera, teacher. Yes. Milka. Go ahead. Okay. Oh, quiero ver el grupo. No problem, Domingo. Ah, okay. Milka, could he say how what is today? Could she say? How wax is today, sir? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo estuvo? ¿Puedes decir cómo estuvo tu día? But that's third person, Domingo, or directly to Amilcar? Porque si dice could she, es como ella. Ah, sí. Pero si es directamente para Amilcar, sería you. Sería you. Sería, could you say how was today? Okay. Oh, how was your day? Oh, how was your today? Okay.
I could say. Pero entonces, ¿cómo estuvo tu día, papi? Ajá. I could say my day is, it is regular. My day was regular. Okay. Was right. Regular, yes, of course. Okay, very good, Domingo. Thank you. Maritza, let's choose one of your classmates and read your question. Hey. Jennifer? Okay, go on to Jennifer. Yeah, I mean, Jennifer is sleeping, so attack her. No, teacher. No mercy, no tengan piedad de ella. No mercy. Estoy poniendo atención. A ver, Jennifer. Pregúntame. Could you go to the bank? Sure. ¿Respuesta larga, teacher? ¿Ah? ¿Respuesta larga? No, I mean, that was okay. Sure. Yeah, I mean, I can go to the bank, right? Sure. Yeah. To withdraw the remesa. I went for the morning. Yeah, man, that's funny. That's funny. Today I was talking, you know what? Today I was talking to a uncle from the States, and probably he thought that I was requesting money because it's like, hey, look, I'm busy, blah, blah, blah. He hung up. Y cortó rapidito. People from the same thing that we just call just because we want money, right? Good people. Sí, me entendieron. Wow, nice. Okay, let's continue. Let's continue. Let me see. Marisa was okay. Carla, let's read yours. Okay. To whom, Ever. Carla? To Ever. Okay. Good. Ever, could you give me money? Okay. That was a strike, man. Eso fue directo. Yeah, sure. Yeah, sure. How much you need? Only bitcoins. Okay. All right. Nice, man. All right, Evan. Let's read yours. Okay, Fatima. Could I send you something? The monkey meme? Okay. No, I don't know use my phone. I don't use you. Ow. I don't use my phone. I don't use my phone. That was funny. Okay. All right, good. Now Fatima ni en el chat escribe. Yeah, she's super quiet. Quiet. Yes. Okay. Uh-huh. Quiet. Uh-huh. Okay, right, Fatima, read yours. Es para Jorge, creo, sí. Okay. Could you help me with my homework? Okay, that was another one. Only that. Okay, perfect. Right away. In the meantime, también. Thank you. Okay. Do you want something else? Okay. Do you want a coffee? No. Could you please tell me my next word, please? Okay, good. All right. Jorge, read your example. Okay. Siguiendo la línea de que ya me pidieron la tarea. Okay. Could you please tell me my next word? Fátima. Okay. Yes, of course.
send the screenshot to the platform. Yes. And send me for the message. All right, people, listen. By the way, okay. Talking about the platform, listen. In the platform, the homework that you will do for today is not going to be homework 18. It's going to be homework 19, okay? Homework 19. That one. Porque en la plataforma, si más lo recuerdo, van a encontrar en la videoconferencia número 18, van a encontrar los usos del if and when. Pero eso lo vamos a ver el lunes. Okay, we're going to discuss that topic on Monday. Yo ya lo hice, teacher. Really? Okay, man. Me too. Good. Es que eso ya lo vimos una vez, teacher. Sí, me too. Ah, yeah, that's really easy, right? Really easy, yeah. To identify. Uh-huh. Mm-hmm. Solo veo a Fátima así como, ¿qué pasó? Cool. Pero me equivoqué en todas. Ay, señor. Sí, no, es que me equivoqué. Sí, pensé que iba de esa forma y cuando le di, todas salían bien. Entonces, ni modo, solo tuve que hacer lo contrario. Okay. Yo no lo he hecho porque no hemos visto la clase, ¿no? Porque... Pero ya terminé el examen final, eso sí. Man, yo pensé que a Milka me iba a decir, todas me salieron excelente. Ni una. Bueno, Milka. Oh, vale. Okay, there you go. Let's see who else is missing. No. Let me see. Now Jennifer has already participated, I think. Let's see, Jorge. Also, Carlos, and then Hilmar. Right. Y Hilmar haciéndole. Teacher, ya estoy acá hoy. Ah, okay. Good, Jasmine. Good. Beer. Okay, my question for Domingo. Ah, for Domingo, okay. Otra vez. Han atacado a Domingo con todo. que despierten. Could you lend me the computer, please? What? Could you lend me the computer, please? Y el Domingo se queda como en la foto del meme, así como que... Yes. Ah. Marco David dice lo mismo, me yes. Too, dice. Marco dice me too en the chat. Me too. Le va a prestar la computadora, Domingo. Y Domingo, I don't think so. Okay, good. And Hilmar, you're next. Is for Matías. Ah, okay. Good. Matías, could you sell me a guitar for my console? Yes, of course. Sure. $20 yes, an hour. Yeah, mitad de precio en Black Friday. repeat. Could you sell me a guitar for my console? So then, no. Yo pensé que me estaba preguntando si le prestaba. No, sell me. Ajá, told me. Vender, man. Mm-hmm. Yeah. Sí, tell me. Good. I'm sorry, man. You say of course. Yeah, man. No retraction. Don't retract yourself. All right. ¿Cómo has dicho? Don't sell, ¿verdad? Don't sell. No está en venta, don't sell. It's not on sale. It's not on sale. Okay. Yummy. Good. Hey, hi, Marco. Marco vino bien tarde. Ahora. Hi, teacher. Good afternoon. Estaba larga la fila de Payless, man. Where do you go? Yes. Ahí les mandé un videito de cómo estaba saturado en la mañana. No sé si lo vieron en el chat. sí, yo lo vi. Which one? Un link que les mandé en la mañana, estaba a tocar por entrar quizás, pero que a salir se querían los pobres. Ah, no era spam. Ah, cuando okay. Abrieron, me aplaudieron. Sí, okay. Es que como estamos en la época de desgranar maíz, de repente me tocó ir a ver si venía el del desgranador y como solo de noche viene,
Entonces me tocó perder, teacher, y perdón que no pude avisar antes. Ajá. Y fue así de emergencia, entonces ya lo, se supone que lo programaron para mañana, entonces ay, es un caos aquí esto. Ya, yeah, I can tell. Sí, y ahorita solo mi mamá y yo prácticamente estamos sacando eso. Y no, no puedo. Fue de imprevisto. Okay. All right. No problem. No problem. All right. Cool. Well, let's continue. Let's continue with this. William Rodriguez, let's give your example. Okay. Could you eat vegetables in the dinner? Nice, man. Yes, I could, right? Yeah, I mean vegetables. I've been eating vegetables. He estado comiendo vegetales para entrar, you know, like dieta saludable, pero igual. Uno, dos días y ya después como que no mucho. Tres doritos de duro. Yeah, man. Es que no, hombre. No ayuda, más Fátima, no, Carla enviando videos de fotos de pupusas, así como que nada. No, más que entre. But it's depending how you prepare your food, because ¿verdad crema que puedas? De huevos, it's so good. Or, ¿cómo le dicen? Verduras salteadas. Nah. Ah, okay. Que darle otro toque. Va a ser como un amigo que él hace vegetales y todo, pero les mete mayonesa y todo lo demás. Ay, señor. No. Saludable, dice. Qué saludable. Healthy. Bien saludable. Okay. Yeah, man. Okay, people. Good. Let me see. Who else is missing with the questions? I think we got enough, because the rest of the people who got connected, got it. Uh-huh. Could you please pass the attendance? Why, man? Why? It's not 9 yet. 1 minute. It's not 9 yet. No. Yeah, actually. No, I'm going to pass the attendances right now, because we're going to work in the manual, right? This rest of the time we're gonna work in the manual. Just give me 1 second. I'm gonna hit it. Okay. That was weird. Okay, Alfredo Alexander, it's working right. Amil Carcayengues. Present. Nice, man. Carlos Gualberto. Present. Good. Domingo Alexander. En el chat un poco de humor. Bien. Present. Good, man. Okay. Fátima Alejandra. Present. Nice. Gilmar Cruz. Present. Very good. Jonathan Alexander. Present. Okay, great. Jorge Elvir. Present. Okay, very nice. José Matías. I'm here. Nice. Carla Benazir. Present, teacher. Good. Gracias a usted. Tengo hambre, Carla. Good. Y Fátima no me ayuda. Fátima está comiendo también. Okay. Marco David. Present. Good. Maritza Alcira. Present, teacher. Great. Marlon Alberto. Present. Very good. Let's see, Mauricio Alexander. No here. Okay. Romeo Alexis. Present, teacher. Very good. Rosa del Carmen. Present. Ah, okay, nice. Vanessa Odette. No, Vanessa todavía está haciendo cola. William Eduardo. Present. Great. Jasmine Melanie. Jasmine. Present. Okay, good. Jennifer Noemí. Present.
Okay, good. Stephanie Lisette. Present. Good. And the last one, William Alberto. Present. All right, people. Let's go, people, to work on the pages that we got missing from the manual. Right now, people, I want you to go to page 43. Go to page 43. In there, we will find a short conversation about the things that we got for tonight. Tonight, we're going to talk about procedures. Listen up, procedures, okay, and policies. This one. What is a policy and what is a procedure? What do we understand by a policy? What is a policy, people? Let's start with Política. Políticas, right? Y cuando hablamos de política, ¿a qué nos referimos? Son disposiciones internas. Rules, right? From a company. That basically a company has, okay, for, you know, like the employees to follow them up, right? Okay. And procedures? Procedimientos. Ah, okay. They basically are the steps, right? Básicamente son pasos. Steps that you have to follow up, okay? In a procedure. Good. Before talking a little bit about what is a procedure and all those things, right? Let's start with this. Look. The procedures that we're going to be talking about is going to be based on this and how to request a permission. Okay. Ahora del procedimiento que vamos a hablar es básicamente cómo, okay, solicitar permiso. Okay. Do you, when you want, listen, when you really want a day off for something, probably you have problems in your house, probably with one member of your family or something like that, what do you generally do? Tienen que llenar algo, algún tipo de formulario para solicitar permiso in your, yes, in your company? Yes, teacher. Ah, you have to fill out. In my company, there is hoja de permiso. Ah, okay. Very good. When, a permission shirt. Uh-huh. And to add ¿cómo sería una constancia médica? If you are talking about that you're sick, right? O de asistencia al seguro. Pedimos una constancia de asistencia y se la anexamos a ese permiso para comprobar. Ah, okay, very good. Estamos bien jodidos en la empresa, ¿eh? No podemos solo ir. Incapacitarse ya. Uh-huh. Ah, okay, good. I think in most of the companies it happens the same, right? For example, Ever, in your case, what happened in that case when you want a day off? Sorry, teacher. Repeat again, please. All right. In your case, when you want a day off, right, that you feel tired or something like that, or something happens, what do you do? Oh. Sincerely, nothing. Okay. I try to administrate my time and only to request a permiso. ¿Cómo se dice permiso? Permission. Permission. I don't do that because I try to administrate my time. Are you manager or boss? In my case, I am my boss, I am my manager, and I don't have this problem. No? Hey, very good. Yeah, man. And that's...
Okay. No, en mi caso, como trabajo en la casa y de manera remota y cuando me muevo por los clientes, procuro salir cuando ya baje un poquito el tráfico. El tráfico, y si me dan ganas, no, no mentira, pero... Yo te iba a preguntar. Ajá, ¿y el baño okay. qué onda? Ok. I don't have this problem. Thanks God. Man, o sea que si dice, ok, let's have 1 week vacation. Let's do it. Let's nice. Do it. Nice. Qué gala. Es cuando más trabaja. Es cuando más trabaja, teacher, 24, 31, sábados, domingos. Oh. Yeah, that's true. That's true. All right. Mientras los demás, right, ni modo, tenemos que acoplarlos. Y si vamos al seguro y nos dan incapacidad, sorry, you gotta work. Los 5 dedos uso para marcar mi entrada y salida. ¿Cómo le hago ahí? Ah. Deja la huella. Ey, Amilcar. Y la cebolleta. Amilcar. Pues sí. Amilcar. ¿Qué tan grave es lo que hizo como para que ponga los 5 dedos? No, es cierto, lo ponen. Toda también. La pezuña. Reconocimiento. Y después, sí, y después hay un código que tengo que escribir. Sí, sí, si solo sí. falta el grillete allí y la bola de acero. ¿Y dónde es que trabajaba bien? Saca atrás. 2 horas de sol nada más. Okay. Good, man. Una hora le dan. Oh, ya despertó, ¿eh? Despertó. In my case, nothing. Nothing? No. Falto. Why, hablo por teléfono. Mira, no voy a poder llegar porque se me explotó una llanta. Okay, ahí venís mañana. Really? Only that. Yes. Aunque no se haya explotado. ¿Y no te descuentan nada? No. Wow. Yes. A mí me pasan un reporte al final de mes por cada minuto perdido. Llegado tarde, no marcado. Dormirse. No, eso no, porque estoy en el lado que en la cámara, en el punto ciego de la cámara. Entonces puedo echarme ahí una siesta, pero al final del mes sí se me juntan hasta 1.5 horas de llegadas tarde, venga. Pero descuentan. Sí. Qué buena onda son ahí. Sí, olvídate. Por eso no me voy. ¿Pagan bien? Por eso no te vas, ¿qué más? Nice, man, nice. Continue, please. Yeah, he's about to cry. Ya va a llorar. Okay, no. Let's continue. Let's continue. Talking about those procedures, you know, like, and policies. But before continue with that, we got a short conversation in here that I would like you to practice with, all right? Right after that, as you know, like, we're going to go, like in short pairs and do it by yourself. Because in this case, I want you to gain more fluency, okay? More fluency. This is a conversation between Mr. Ray, okay, and Ashley. Okay, it says, Mr. Ray, good afternoon, Ashley. Welcome to our company. Good afternoon, Ashley, and welcome to our company. Listen, our, okay? It says, Ashley, thank you, Mr. Hank. What? Okay. Thank you, Mr. Hank. It says, do you know the procedures and rules of our company? Do you know the procedures and rules of our company? It says, Ashley. Okay. Yes? Que no es Mr. Right. Now, in this case, Ray is the last name, and this one is the noun. Este es el nombre. Apellido, nombre. Okay. That's why. Okay. It says, no, not yet, sir. No, not yet, sir. It says,
Okay, where do you want to start? Where do you want to start? It says Ashley. What about how to get how to request a permission? What about how to request a permission? It says Mr. Ray. Sounds good. Sounds good. I will explain them to you. I will explain them to you first, and it starts like primero, and then it continues. Good people, this is very basic vocabulary, but do you have any question with this? ¿Tenemos alguna pregunta con relación a este vocabulario? Only one. This is pretty simple. Uh-huh. Which one? Procedure. Procedures, procedimiento. Procedure. Yes. That's in plural, procedimientos. Okay. Yes. Y teacher, otra vez, want? Where? Want? Where is it? Ray. Where do you want to start? ¿Dónde le gustaría comenzar? Exactly. Gustar es ese want. Want. Gustaría, sí. No. Quisiera. Want es de querer. Querer. ¿Dónde quisiera comenzar sería? Exactly. O ¿dónde quiere comenzar? Right? Where do you want to start? ¿Dónde quiere comenzar? What about how to request a permission? Teacher, ¿qué es what about? ¿Qué tal? Okay. ¿Qué tal? ¿Qué es about? About, por sí solo, significa acerca de, sobre, ok. You got a lot of meanings, right? Dependiendo del contexto en que se utilice, tiene bastante significado. Sí, es que esa yo seguido la veo. Yes. Ya. Yeah. Así como, like this, es like sobre o acerca. Para about podría ser, ¿qué le parece? No. Exactly, no, exactly. También. ¿Qué tal o qué le parece? That's true. Pero el contexto lo va a determinar, ¿verdad? Es correcto. That's correct. The context. Yeah. Esa palabra está igual que yet. About. Yet. Yet se utiliza para un montón de cosas. ¿Todavía? La palabra yet. Yet. ¿Todavía? No, me parece más complicado el get. Ese. Get. Get. No, es get drunk. Que... Ah, yo creí que me mencionaba yet, de todavía. No, get. No, el get. Es ese, no, ese. Es que get tiene super expresiones. Get igual se puede utilizar. Igual que el up. Get se puede utilizar con adjetivos, se puede utilizar con otros verbos, pero más que todo con adjectives, mostly. For example, get married, casarse, get divorced, divorciarse, you see? Es arce. No. Most of the time. That's the translation. Y porque ya get drunk. Arce, emborracharse. Ajá, ya. Celebrar, right? Get drunk. Ajá, like emborracharse. Get fired. Ser despedido. Get fired. Get out. ¿Qué sería get out? Fire. Listen. Solo fire así. Fire. Fuego. Con D. Ser despedido de un lugar. De trabajo más que todo. Igual que el up, ¿verdad, John? Ajá. You got different meanings. El up. Sí, se ve que va. Se usa up. For example, we have get excited. You know what is get excited, right? No. Get excited?
No, I don't know. Exitó, no me salga ya con cochinada. Con excitado, no tiene nada que ver. Listen. Get excited es emocionarse. Excited es súper emocionado, right? For something. Para el caso da lo mismo en español. Is extremely happy. Exaltado. Right. Yeah, man, emocionado. Extremadamente feliz. Exactly. That's what it is. Todo está conectado a la primera idea. Okay. If you say so. Extremadamente feliz por. Extremadamente exaltado por. El trabajo, man. The work. Okay. The work. Okay. The work. Continue, please. Amilka. Lo van a dejar durmiendo en el sofá. Okay. Let's continue, people. What are we going to do right now? Let's go to practice this short conversation. Listen. Yes. Voy a mandar a practicar esta pequeña conversación y acá abajo tenemos dos preguntas que necesito que me las respondan después de la práctica, ¿ok? There are two. Who is Ashley? You will identify who is it. Who is the person in charge of introducing the new employees to the company? Okay, you will see. Entonces ahí vamos a ver. Okay. So that is basically the one. ¿Qué es church? Encargado. In church, yeah, encargado. Mm-hmm. Who is the person in church? ¿Quién es la persona encargada of introducing new employees? De introducir o de presentar nuevos empleados to the company, ¿no? A la compañía. Okay. Right? Sí. Very nice. Let's do this because later on we're going to move to the next page. Okay, bueno, supongo que ya tienen los manuales ahí. Así que voy a dejar de compartir pantalla for a moment. And let's do it. Let me see. Who is as oyente right now? We got Mauricio Majano. Majano, are you busy? Mauricio. All right, I think he's busy because he doesn't answer. Good. William Eduardo. Are you there? I'm just confirming because I don't want to put people to okay, work. Teacher. Listo. Ah, ready? Ah, okay. Sí. Es que como tiene listening, creí que estaba sí, bien. Sí, estoy mandando un proyecto ahí de mejora. Ah, okay. El trabajo, pero igual sí, estaré listo. Ah, okay. Puede practicar. Perfect. Sí. Super nice. So let me see. So I'm going to meet Alfredo. En Mauricio. Give me one second. 20. Give me one second, please. Give me one second. Okay, good. Let's go to practice, people. I will give you a couple of minutes to do that, and then we're going to come back in here. Let's go. Let's enter to the room. Carla, let's enter, Carla. Okay, let me see. ¿Quién inicia? ¿Tienen alguna de las dos capturas?
Yo estoy en la computadora. Ya tengo captura. Yo la voy a compartir. Tal vez no me regañe el teacher. Ah. Con eso que dijo, digamos. Esta Rosa siempre me toma capturas de pantalla bien exóticas. Ponga cara de actor de telenovela. No, salió bien. A ver. Salió bien. Let me see, let me check. Mira ese peinado que andan. All right, people. Let's continue. ¿Quién comenzó? Okay. No sé. Okay. Bien, como están de indecisas, como todas, siempre las mujeres, ¿verdad? Y usted primero, usted que no se quiere. All right. Jennifer, comience con Stephanie, luego Stephanie, practique con Rosa y luego Rosa con Jennifer. And repeat the cycle, ¿ok? Ok. Nice. Teacher dice comiencen. Procedures. Mm-hmm. Procedures. Ajá, procedures. Ok. Mm. No, not yet here. Ok. Where do you want to start? What about how to request a permission? Sound good. I will explain them to you first. First, okay. Good afternoon, Ashley. Sir? What about how to request a permission? Oh, good. I will explain that to you first. Teacher. Ajá. Regáleme otra vez la pronunciación de procedures. 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 Okay. Okay, Carla, entonces hoy empieza usted. Good afternoon, Austin. Welcome to our company. Thank you, Mr. Han. Of your company. No, not yet, sir. Okay. Where do you want to start? What about how to request a permission? Sound good. I will explain then to you first. Okay. Good afternoon, Romeo, and welcome to our company. Thank you, Mr. Okay. Mauricio, are you there? Mauricio? Okay. New employee. Mm-hmm. Employees. Uh-huh. He is the person is the charge of introducing new employees today in company. Entonces aquí sería. ¿Quién es la persona encargada de introducir uh-huh. nuevos empleos en la compañía? Uh-huh. Podemos poner que es Mr. Wright. Es el R.A. dijo ayer, que era recursos humanos. O el encargado de recursos humanos. ¿Cómo que es el de recursos humanos? H.R. H.R. Human Resources. Este es el dicho. Sería así, es R.
No, porque allí es, me imagino que el nombre es, ¿verdad, teacher? Mr. Ray. It is Mr. Coffee. That's correct. Ajá. Porque nos está preguntando el nombre, vea. Ajá, yo sí entiendo. Es Mr. Reyes. Okay. That's all right. Who is the person in charge of introducing the new employees to the company? Jesus. Give me one second. Dime entonces. Okay. I got it. Sí, está bien. El teacher ya es sleep. No, está dormido el teacher. The thing is that I haven't lacked. Por poco y se me va la conexión. Uy. Jesus. Y no quiero que se me desconecte. Oh my God. Si usted comience. Okay. Nice, man. Let's go. Good afternoon, as I welcome to our company. Thank you, Mr. Han. Pero sí es procedures. Okay. Vamos a ver. Good afternoon, Ashley, and welcome to our company. Thank you, Mr. Hank. Do you know the procedure? So good. I will explain them to you first. To you first. Teacher. Yes. Al final, el you first, la entonación que se le da a esa oración, ¿cómo sería? Listen. Sounds good. I will explain them to you first. I will explain first. Okay. Then to you. Uh-huh. And then first. Okay. Allí hace referencia a comenzar, right? A describir, a hacer una descripción. That's what it is. Very good. Let's do the questions. Ya practicamos, hay que hacer las preguntas, ¿ok? Ok. Perfect. Sí. Good. Bye. Comienza. This is true. Okay, good afternoon, Ashley, and welcome to our company. Thank you, Mr. Han. Mr. Han. Do you know the procedure? Okay, ¿en qué estábamos? Mr. Ryan and Ashley. Go ahead. Okay, good afternoon, Ashley, and welcome to our company. Thank you, Mr. Hank. Do you know the procedures and rules of our company? No, not yet, sir. Okay, where do you want to start? What about how to request a permission? Sounds good. I will explain them to you first. Okay. Acaba de entrar y ya está preguntando por los permisos. Está chivo, ¿va? Nice, man, nice. Hey, do you do the questions already? ¿Terminaron las preguntas? ¿Las dos? No. Who is Ashley? Yeah, she Mendoza. Is new employees. Yes. All right, let's put it there. Ashley is a new employee. Yeah. Who is the person in charge of introducing new employees to the company?
Mr. Wright. All right, let's do it. Let's do it. Okay. Okay. Very nice. Hola, teacher. Hey, teacher. Ajá. I have a, I have a, ¿cómo sería? A problem. Tengo un trastorno de sueño. Ajá. Que la vez pasada, no me parece. Y yo vivo así como lo veo ahorita usted, solo con sueño. Mi problema se llama apnea, así le dicen los doctores, apnea. ¿Vale? De sueño. Ah. Y eso es un trastorno, es un trastorno. Hasta me conectaron a una máquina, me dio el seguro una máquina para dormir. ¿Cómo así? Lo que pasa es que yo de esta parte de la garganta, me dicen los doctores que soy estrecho. Por eso que también mi voz es un poco afónica. Porque soy estrecho. Entonces, cuando me voy a dormir, no duermo. Uh-huh. Comienzo a roncar y los ronquidos hacen que no descanse. Uh-huh. Bueno, y por eso es que siempre ando sueño. Siempre ando sueño. Uh-huh. En, por ejemplo, en el trabajo, así, sin ganas de mentir, me duermo 10 a 15 minutos, pero es regla que me duermo. Y ya probé que estando el mero, mero jefe ahí enfrente y me duermo. O sea, es una cuestión ya biológica. My God, es así. Casi, es ya en serio. Siempre me levanto cansado, siempre. Y le comenté la vez pasada que el sobrepeso es el que me lo genera. Ah, qué terrible. La vez pasada que yo bajé de peso bastante, hey, no roncaba y dormía mis 8 horas normales, me levantaba como nuevo. Mm. Pero fue volviendo a recuperar el peso y otra vez el trastorno. Yeah, pues, nah, in my case, it's because of the one, got insomnia. The second one, the baby. Ah, okay. Yeah, I mean, okay. I've been like that. And besides that, today, man, I had a very hard day. I worked the whole day. And I showed up at home at about 7:30. So, and just imagine, I was driving for about 1.5 hour, didn't get to the house. By the way, I haven't even eaten dinner. Just imagine. Yeah, I mean, I feel extremely tired. Pero mira, and tomorrow, algunos tips, por ejemplo, si solo pecho o toma pacha. Both. Okay. Tienen que tener el termo a la par para solo hacerle la fórmula y no levantarse a calentar agua. Todos esos tiempos se miden. Nosotros, por ejemplo, con nuestro hijo teníamos el termo. Ah. Hay que desenroscar el termo. Ajá. Y la parte que es de caliente, para que dure caliente el agua, usted tiene que revestirla unas 4 veces con el papel aluminio. Ah, envuelve ya, ya. Bien la parte de adentro, la deja bien, y eso le permite que le dure más tiempo la cosa caliente. I didn't know that. Y así te gana tiempo a la hora de, solo se lo pone y ya el bicho agarra la pacha y a uno también. Con todo, ¿verdad? Exactly, huh? Con todo. I'ma try that one. Este fin de semana hago eso. Yeah, I mean, it's cool. Good advice. Buen consejo. Yeah, I mean, okay, good. I guess you have already finished the questions, right? Now, let's go back to the main session then, right? I guess everybody finished already. See you there. Okay. Bye. Oh, everybody's coming back again. I guess you got tired. Hello? Yes. Yes. I guess you practice enough and now you got fluency with that conversation. No. Well, I mean, why not? Why not? My problem. Yeah, and the pronunciation, the procedures
Procedures. My hard disk failed for the moment. Sorry. Otra palabra que me cuesta, absolutely. Así que absolutely. Absolutely. Very easy. Absolutely. 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 That's an absolutely easy word. Yeah, and yes. Procedures. No me van a pegar, pues ya siento que me quieren linchar todos. Dan ganas, créeme. Dan ganas. O sea que si fuera el jefe lo agarra con todo. Amílcar anda violento hoy. Yeah, I see. Me timaron en el Black Friday. Ay, se quiere desquitar por ahí. Tenía toda la semana de estar siguiéndole la pista a unas llantas. Y así, más chiquita. No, y vas a ver. Y más cara. Bien original. ¿Qué clase de llantas andaba viendo, Amílcar? Unas radiales andaba viendo, dice. El caso es que ahora que llego, si acabo de venir. Andaba comprando y ya no había. Y me tocó comprarlas de precio regular. es que de Black Friday eran solo dos pares de llantas. Sí, y me dice, ahorita la única que está disponible es la sucursal de allá de carretera Santa Ana. ¿Y cómo voy a ir hasta allá? Le digo. Y quién las sabe hubiera, si cuando llegue estén. Las hubiera pagado. Las hubiera pagado para ir a traer. Ajá. Yes, las hubiera reservado ahí y luego hubiera pasado por ellas con el ticket. Absolutely. Absolutely. Mil caras. Easy. Ay, yeah, y todos estamos a linchar. Así que ando decepcionado. No problem. Yami, vamos a leer la conversación. The next year, bye. Exactly. Oh, maybe the Monday. Monday is a Cyber Monday. It también ponen ofertas. On Christmas, man. En Navidad, man, en Christmas. No, Cyber Monday, el lunes. Lunes. Sí, el lunes ponen oferta todo lo digital, baja de precio. Ah, ¿really? Ah, ok. Las llantas no existen. Y también las llantas. Por lo menos las llantas no. No, en broma, no, las ponen. Lo que pasa es que la compra, te ponen que la compra la hagas en línea. En línea, exacto. Ajá. Eso es más barato. Ah. Y si pagas con tarjeta de vivienda o otra. ¿Hola? Súper. Pues ya la compró. Pues sí. Y solo para un par me alcanzaba. No, pero para los que tenemos los audífonos fregados. Ah, cabal. Amen. We are the same. I want to change the tires of my car, but every tire, the one that I want to buy, costs $87. Just imagine. It's a Firestone. 18. It's a Firestone, no. Firestone. Royales, número 14. Las motocicletas, la Michelin. La Brand Space Teacher. Michelin. Y esa es la barata. Hilux. Toyo, compré Toyo. La más barata. Michelin. No, I used to use that one because it lasts a long time. Duran bastante, por eso siempre me ha gustado esa. Yeah. No, que mire, la llanta. Y en la moto, Pichel. Chinita, ¿ah? Y en la moto. Tiene el carro bien asistido. Esa anda la Michelin. Casi nada, ¿eh? Sí, anda volando. Sí. Es cara. ¿Eh? No tiene alguna de media vida que me vendan. te batí así, va. Solo de trancero. No, hombre, que sabe aprovechar las oportunidades. No, mi tú, te eché bien, Michelin.
Yeah, I mean, the thing is that, in that case, is that one is better. Way better. Okay, people, let's continue with this. Marco, I guess you were practicing with Amilcar, right? Yes. I want to listen to you both. Okay, let's go. Right. Good afternoon, Ashley, and welcome to our company. Thank you, Mr. Hank. Do you know the procedures and rules of our company? No, not yet, sir. Okay, what do you want to start? What about how to request a permission? Sound good. I will explain them to you first. Okay, very good. Thank you, Milcar and Marco. You did it excellent. Now, Hilmar, who are you practicing with? With Ever. Okay, good. Let's go. Good afternoon, Ashley, and welcome to our company. Thank you, Mr. Ham. Do you know the procedures and rules of our company? Not yet, sir. Okay, where do you want to start? What about how to request a permission? Sounds good. I will explain them to you. First. Okay, very nice. That was pretty cool. Nice, man. Let's see who's next. Domingo. And Fatima, I guess. Fatima, are you still eating, Fatima? Fatima, ya me dio hambre. Yep. ¿Por qué? Estoy durmiendo, me estoy. ¿Are you eating? No, ya terminé. Hablando de dormir, give me a second. Jennifer, don't go to sleep. Ay, qué malo. Okay. All right. Continue. El recordatorio, ¿eh? like como una alarma ahí, every 5 minutes. Okay, let's start, Domingo and Fatima. Okay, good afternoon, Ashley, and welcome to our company. Thank you, Mr. Han. Do you know the procedures and rules of our company? No, not yet, sir. Okay, where do you want to start? What about how to request or a permission? Sound good. I will apply them to you first. Okay, very good. Thank you, Domingo and Fatima. Now, Maritza, let's do it with the person you were working on. William. Okay, good. William, oyente. William, listening. Listen. Good afternoon, Ashley. Welcome to our company. Thank you, Mr. Hank. Do you know the procedures and rule of our company? No, not yet, sir. Okay. Where do you want to start? What about how to request a permission? Sound good. I will explain them to you first. Okay, very good. Thank you. To you both. Now, Jasmine. Rita. All right, Jasmine. I guess you were working with Carla, right? Yes, teacher. Nice. Let's start. Good afternoon, Ashley, and welcome to our company. Thank you, Mr. Han. Do you know the procedures and rules of our company? No, not just here. Okay, where do you want to start? What about how to request a permission?
Sounds good. I will explain to them to you first. Okay, great. Thank you, people. Thank you, Carla and Jasmine. Now, Jennifer, don't be sleepy. Jennifer, who were you working with? Stephanie. And... Mrs. Urrutia. And... I don't remember. And Rosa. 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 Okay. La siempre feliz, Rosa. Are you there, Rosa? Yes. Perfect. Good. Let's practice as you were practicing. Okay. Come here. Okay. I know one. Okay, let's do it this way. Jennifer, let's practice with Stephanie, then Stephanie with Rosa, and then Rosa with you. Okay? As a triangle. Okay, I start. Good afternoon, Ashley, and welcome to our company. Thank you, Mr. Hank. Do you know the procedures and rules of our company? No, not yet, sir. Okay. Where do you want to start? What about how to request a permission? Sounds good. I will explain them to you first. Nice. Okay. Stephanie and Rosa. Good afternoon, Ashley, and welcome to our company. Thank you, Mr. Hong. Do you know the procedures and rules of our company? No, not yet, sir. Okay, where do you want to start? What about how to request a permission? Sounds good. I will explain them to you first. Okay, good. Now, Rosa, let's finish with Jennifer. Okay. Good afternoon, Ashley, and welcome to our company. Thank you, Mr. Han. Do you know the procedures and rules of our company? No, not yours, dear. Okay, where do you want to start? What about how to request a permission? Sounds good. I will explain them to you first. There you go. Thank you, Jennifer. Rosa and Stephanie. Now, let's see who's missing. William Rodriguez. Who were you practicing, William? Marcos. With Marcos. Really? Okay, good. Help me out, Marcos. I help you. Beginner. Yes, man, let's do it. Right. Good afternoon, Ashley, and welcome to our company. Thank you, Mr. Hank. Do you know the procedures and rules of our company? No, no, yes, sir. Okay. Where do you want to start? What about how to request a permission? Sounds good. I will explain them to you first. Okay, very good. Thank you, Marcos and William. Did it excellent. Let's see who's missing, who's missing, who's missing. Carlos, did you participate already? No, not yet. Okay, go for it. With the person you were with. Romeo. Romeo, okay, Romeo, let's continue. Good afternoon, Romeo, and welcome to our company. Thank you, Mr. Carlos.
Do you know the procedures and rules of our company? No, not yet, sir. Okay, where do you want to start? What about how to request a permission? Sounds good. I will explain them to you first. Ah, okay. Great. Hey, the one that sent the chat, the one that sent the message in the chat is right. Okay. Hey, Matias, don't be like that, man. Now nah, he's getting ready. You see, like he's getting ready. The energy. Y no sabe qué de él estamos hablando. No, hombre, este domingo se está durmiendo. Ok. Ok, let's continue. Let's continue, people. Listen. Listen. Now that we have this one. Now, who is Ashley, people? She is a new employee. Okay, very good. She is a new employee. New hire. Very good. Yeah, I mean a new hire. Now, let me see who got the... Fatima, help me reading the question, number two. Who is the person in charge of introducing new employees to the company? Aha. He is Mr. Ray, Ryan Han. HR? Or HR? Listen, who is the human person in charge of introducing the new employees to the company? Mr. Ray. Mr. Ray. Very good. Yeah, that's the one. That is the one. Okay, people, let's move on. It says, procedures to request permission. Ahora bien, ¿qué procedimientos tenemos para solicitar un permiso? Let's read about them, okay? Amilcar, let's read number one. First, print the request form that is Intranet. Hilmar, what is an intranet? I don't know. No, Hilmar must know. Hilmar, are you there? Listen, people. Intranet means a service or provided that a company has for accessing the information of the company. Es básicamente una plataforma de acceso, una red de acceso. De la oficina. Exactly, right. En la cual está toda la información con relación a diferentes departamentos y la empresa en sí. Es una red local. A eso se le conoce como... Exactly, a eso se le conoce como intranet. Yeah. Okay, good. Let's read number two. Jorge. Fill out the form. Okay, fill out the form. Good. Jasmine, read number three. Tisha, you can right. Fill out the form. Fill out the form basically is like the paper that you read. Es básicamente el formulario. Llenar con información. Fill out. There you go. Okay, three. Yes. Write the reason for the permission. Okay, write the reason for the permission. That would be number three, right? Very good. Number four, Marcos. Write the time and day you will be absent. Okay, very good. Excellent. Hilmar,
Let's read. Firma, he isn't. What is number? Give me a second. Give me a second. Number five. Number five. Specific. No, no, no. Give me. Give me a time and the day you will be absent. Uh-huh, number five. Let's put number five. Specify if it is due to medical or personal reason. Ah, okay. Do, in this case, is do. Due to personal, right, or medical reasons. ¿Qué es do? Okay. Specify si es debido. Do significa debido. Due to, debido a. Uh-huh. Especifique es especificar. Okay. Ya me he explicado, right? That's si es una razón médica o personal, ¿verdad? Yes, yes. Exactly, that's what it is. Solo la número uno no aplica en mi empresa, de allí todas aplican y todas tienen que hacerse. Eso. Pero estamos igual, amigo. Si a mí me toca igual que a vos. Solo falta que nos azoten. Ah. Chulón. A mí me toca marcar con rostro. Bueno, no al Miguel Carvalho. A mí el Carvalho. A Domingo le pegan con las herramientas, dice. En el lobo. Pueden hacer sentadillas. Con la caja de herramientas. Con el cable de electricidad, man. Okay. All right. Let's see. Help me on reading the next one. Maritza. Number six. Yes. Ask for department manager signatures. Ah, okay. Teacher, very good. Esa no la entiendo, teacher. Listen, ask for the department's manager signature. It's basically solicitar la firma, ok. El con signature es firma. Yes, yes, yes. Ok. Con el gerente, básicamente. Con el gerente. Okay, right? Yes. Con el mandamás. Very good. Marlon, help me out with the next one. Y fiel no puede ser firma también, dicho. No, listen. Firm, así, F-I-R-M. Firm es más que todo una firma, un conglomerado de abogados. A eso se refiere firm. Okay. Un grupo de ladrones. Exacto. Con títulos. Qué malo. Ya lo van a. Man. Ya se va a ganar unas 3 demandas aquí. Va. Aquí que hay abogados aquí. No, ah. No tenemos abogados aquí, va. No sé. Dicen que los abogados son como los plátanos. I'm sorry. What? Ninguno recto. No era mi intención. No, ninguno recto, todo pando. Tengo otro, pero estamos en horario familiar. Solo van a ver una cacerola que pega en la cabeza. Hey, estuvo bueno, me llegó. Oh my God. All right, next. Listen. Present the form at the Human Resources Office, right? Yes. Las oficinas de recursos humanos, okay? Mm-hmm. Nice. Ever, let's read the next one. Solo vamos a leer estas. And then we're going to leave part of this work for next Monday, okay? Okay. What number? 7, 8? 8. Eight. Yes. The human resource assistant will receive the form and sign. Receive. Receive the form
and sign it if it is accepted. Ah, okay, if it is accepted, right? Si está de buena, si se la acepta, good for you, you got the sign. Teacher, pronuncie esa parte donde dice it. Okay, listen. And sign it if it is accepted. Sign it if it is accepted. No se compliquen. Okay. Listen, no se compliquen. If it is. La T se convierte en eres. If it is. It is. Entonces es. It is. Sign it if it is accepted. Yes, that's the way. Okay. That's the way. Very good. Rosa, help me out with the last one before we go. If the human resources assistant does not accept the form, solamente se le va a descontar 10 céntimos. A mí no me descuenta, pero no me dan permiso. Pues vean, hago todo eso y al final is denied. Excelente. No sé por qué me da la impresión, es que a Milcar solo pidiendo incapacidad pasa. Eso sí, tengo un buen récord. un récord crediticio de permiso. Nombre a Milcar, sí sabe, ¿verdad? Que después cuando ya vaya a jubilar se tiene que reponer todo eso. Sí, cabal, ahí va a salir todo. Es cierto, dicho hasta eso. El 25% yes, que voy a yes, pedir. Man. Listen, cuando usted ya va a retirarse, a usted le hacen un listado de todas las incapacidades que ha tenido y tiene que reponer ese tiempo. Híjole, eso es nuevo. Yes. No lo sabía. You have to, you ya have le voy to. A decir a mis compañeros, porque solo pidiendo permiso pasa. Depende de la empresa si te lo reporta. Si no te lo reportan, no hay problema. No, ahí sí lo reportan, eso sí, son bien exigentes con lo del seguro. No, pues. All right. Hoy bombas. Navidad. No, pero igual cuando llegan a sacar el estado de cuenta, ahí le dicen, le faltan tantos años. 9 años. Bueno, eso, yo ni voy a ver eso. Más con la nueva cepa, quién sabe. Con la vida que llevamos sería una milagro que llegamos a Navidad, ¿verdad? Right? Sí. Yeah, man, that's true. Por eso, girls, cásense y nos invitan, right? We need to eat. Oye, no, me tijero. No. La maldición no. Que le está queriendo sí, tirar a la gente aquí. No, la sentencia. Eso de casarse. Nos dijeron a los casados. No se sentencia. No, me dice, mira, ahorita ahí estás calladito. No sentencia. Amansadito me lo tiene. Okay. Ahí por ahí tiene la mansa burro, ¿no? La mansa burro. Listen. No hagan caso. Okay, now listen. Before we go, what do I really want for this coming class? Look, quiero que me hagan una lista para este próximo lunes, al inicio de la clase, vamos a comenzar con ellos. Una lista de situaciones, listen, en las cuales ustedes comúnmente solicitan, digamos, un permiso. ¿Cuáles son las situaciones en las cuales ustedes solicitan un permiso, right? Make a list and mention what do you do, okay, to ask for that permission. ¿Y cuál es el proceso que toman ustedes para, okay, como las steps, así como en el ejemplo que acabamos de leer, que ustedes hacen para solicitar un permiso? That's it, okay, para este próximo lunes. Lo vamos a hacer ahora, pero por motivo de tiempo, case, right? In my case, it's very easy. Only call my hub and only that. Is that? Yo le voy a decir, enfermo. Ok, vaya Matías. Se lo voy a poner simple, Matías. Suponga que es compañero de trabajo de Amílcar, ¿ok? Ahí se lo dejo. Ahí se lo dejo. En mi caso, es una mujer, es una jefa. Ah,
Entonces ella cuando me le acerco, así bien meloso. Con aroma a cazador. Y dice, a caballo. Y ahora que quiere, no, hombre, es como querer sobornar una policía. Le pone la mirada ahí tensa. Y like, no, pero yo tengo mis tácticas. Por ejemplo, la belleza. Te van a dar duro, Milka, yo lo voy a sentir que sí, no, me voy a ver con ojo morado. Ya va a salir volando alguna taza por ahí. Solo vamos a ver la cacerola voladora y nada más. Cacerola. Y es que no es el sofá que le cae encima. Ok, okay, people. All right. So that's the thing that we got for this coming Monday. Y para este lunes tratemos de conectarnos, please. Ya solo nos queda el lunes y martes. And we finish the module, right? Así que por favor. El miércoles, el martes termina todo. Yes, es el día que llenar la con lo que llenamos siempre. Yes, that's true. That's el martes true. Sería la encuesta, va. Sí. El martes acá en la clase vamos a desarrollar la encuesta. Okay? Y el miércoles en Cadejo, no se los olvide. Ya, el miércoles. Ey, el miércoles de celebrar. Deberíamos reunirnos de veras. En Cadejo. Ya, man, that's true. Pongan day. Hola, en el vamos. Oso campero, right? Okay. Ah, no, ahí sí, otra. In the lips. No, I mean, pollo campero. Pollo in the lips. No, me equivoqué, man. Es que me han dicho que es un restaurante en San Salvador. I don't know that. Hey, okay. Me van a hacer un diario aquí de veras, pero terminemos la clase. Sí, sí, sí. Eso fue lo que le dijo Nubia, ¿verdad? Sí, exactly. Alfredo Alexander is working, right? In the house, Kayson. Solo el Tony conoce, quizá. In the house, Kayson. Exactly, man. Amilcar Cañengues. Tony's woman. Amilcar Cañengues. Tony's woman. En la casa pasada. Okay, ya me voy, dice Amilcar. Antes de que le den duro. Carlos Gualberto. Present. Y que vean la cacerola. Okay, Domingo Alexander. Present. Very good. Ever de Jesús. Present, teacher. Okay. Fátima Alejandra. Present, teacher. Very nice. Hilmar Cruz. Present. Okay. De verdad se fue Milton. Yes, sí, no, me fiese. Dios. Yeah, man. Salud, te dijo. Jonathan Alexander. Regañado, digo. Yeah, man. A ver qué Let's cara see. Le hicieron. Jorge Albert. Present. Okay, great. I'm José here, teacher. Matías. Okay. Carla Benazir. Hey, where is Carla? She left? No, okay. Se acaba de estar por aquí. Marco David. Bien, Carla, hello. Okay, good. Let's see. Maritza Osira. Present. Very nice. Marlon Alberto. Mauricio Majano, present in the chat. Ah, okay, good. Yeah, Mauricio. Romeo Alexis. Present in the chat. Ah, okay, está Romeo there, right. Rosa del Carmen. Present. Very nice. Vanessa Odette. Ya está en modo zombie. Nah, mi Vanessa didn't show up tonight. No apareció. William Eduardo. William here. Jesus, today we were the feedback. Marlon present in the chat. Okay, Marlon. And let me see. We got another one here. Perdió el internet ahorita. Yeah, I mean, Jasmine Melanie. Present. All right. Listen, Jasmine. When did I tell you that you had the 10 minutes feedback? A mí el martes me dijo usted. I mean, this is the last one, right? Sí. Yeah, but the thing is that, let me check. Because I was working with, let me see.
William. You know what? William no está. Entonces, Jasmine, lo vamos a tener ahora. Teacher, wow. Me agarré en curva, hombre. No, no estoy preparada, teacher. Why? Why not prepared? Ya estaba preparada para dormir. Donde ajá, de no problem, Jasmine. You know what? I'm gonna take Domingo because I was Sí, I was with another one. Domingo ya se afligió. We're gonna continue and I'm gonna say Domingo. Okay? Domingo. There's just gonna be 10 minutes, Domingo. No problem. All right, people. Let's see you Monday. Have a wonderful weekend. Do the homework and let's see you, okay? Bye bye. Domingo, Monday, stay people. With me. Bye. Happy weekend. Bye. Good night, people. You too. Enjoy the weekend. Thank you. Miércoles cadejo. Yes, man. Yes. Teacher, soy yo. Si no me mencionó en esa última lista, después de Jasmine. No. Jenny. Me quedé despierta para que no me mencione. No, Jennifer, ya la tengo acá, Jennifer. That's the thing. Ya está. Ok, no problem. Ay, Jennifer. Ok. All right, Domingo. We're going to stay in here. Just. Okay, less than the time, mister. It's just to see if we have understood these topics that we have been discussing in the previous ones. Vamos a hacer un pequeño repaso, vamos a aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a este tema que hemos estado viendo esta noche o los temas que hemos estado viendo durante la semana o la semana pasada también, right? So, I decided to choose you just to provide feedback on that if necessary. Así que si tiene alguna duda, ahorita es tiempo de poder aclarar cualquier. Okay, yo estoy repitiendo noche, teacher. Ajá, yes, actually. Es que sus compañeros básicamente no se han... Algunos no se han conectado realmente. That's why. Pero bueno, yeah, voy a aprovechar. It's better for you, yes. Uh-huh. Por ejemplo, con el... ¿Dónde teníamos problemas? Con las expresiones de, bueno, con lo demás he estado bien, con lo de lo último que hemos estado viendo con el core, con el show, uh-huh. Y con el core, no tengo mucho problema. Ah, perfecto. Ah, anteriormente creo que me quedé con las expresiones, los idioms. Idioms. Los idioms. Uh-huh. Ah, con okay. Eso, para identificar los idioms, quizás ajá. Con esto de los idioms sí sucede algo bastante, bastante especial, Love. Porque básicamente recordemos que los idioms son grupos de palabras que se unen y que ya unidas forman un significado muy diferente a comparación al significado que tiene palabra por palabra. Entonces, acá con este tipo de estructura, lo que uno básicamente tiene que hacer es tratar de memorizarlas. ¿Por qué? Okay. Porque básicamente, como le dije, traduciéndolas, tienen un significado muy diferente al significado real que quieren transmitir. Por ejemplo, look, tenemos idioms con los cuales habíamos estado practicando que decíamos a peace of cake, keep the sack, for example. Wipe out. You see, in that case, they are like very, very, can I say this?
different in comparison to what it means. Check this out. Es era golpear el saco. Like a piece of cake. Easy to do. This one, hit the sack, go to bed, wipe out, extremely tired. ¿Sí ve? Los significados que tienen son muy diferentes a los significados que podemos encontrar en cada una de las palabras cuando se traducen. For example, take this out. A piece of cake. Acá literalmente es como un pedazo de pastel. A piece of cake. Entonces, ¿pero qué significa? Ya tomado como una frase completa, como idiom. Es cuando usted tiene algo que es súper fácil de poder hacer. ¿Okay? Básicamente es cuando nosotros vamos a desarrollar algo o una actividad o algo que es súper sencillo para nosotros el poderlo hacer. ¿Right? Entonces, básicamente es como que nosotros digamos en español, ah, esto es pan comido. Sí, super easy, right, to do. Bien, ahora, hit the sack, golpear el saco. Literalmente hablando es lo que significa, golpear el saco. Pero es básicamente cuando ya terminamos la clase, right, y usted dice, I feel tired, I am going to hit the sack. Ah, I am going to go to bed. Sí, ah, me iré a la cama. Me iré a dormir. Eso significa hit the sack. Ir a dormir. Right? Especially at night. Tenemos otro, por ejemplo, acá. Wipe out. What is wipe out? Básicamente acá estamos hablando de cuando nosotros tenemos un día súper pesado y nos sentimos demasiado rendidos. Right? Entonces usamos wipe out. It's like, I feel wiped out tonight. Ah, me siento súper cansado esta noche, right? So, entonces, wiped out es otra forma de decir cansado. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer con relación a esto? Pues tratar de memorizarlos. Al menos los que usamos en contexto. Ok. Eso es lo que toca. Y con diferencia a los farmer birds. Phrasal birds. Ah, vaya. Tienen algo peculiar o una diferencia notoria. Generalmente este tipo de idioms o de frases generalmente están compuestas de nombres y están compuestas de verbos. A piece of cake ahí no lleva ni siquiera un verbo. Simplemente es un pedazo de pastel. The sack, aquí sí va, llevo un verbo y llevo un noun, un nombre. Ok, entonces ¿qué sucede con los phrasal verbs? Sencillo, porque los phrasal verbs nada más es un verbo más una preposición. Ok, juntos. Por ejemplo, si usted dice break up. Break es el verbo. Up es la preposición. ¿Y qué significa break up? Ah, break es de romper, right? De romper. Pero break up, este es como finalizar una relación. You see? Finish a relationship. Básicamente. Usted puede decir, my wife and I broke up. Ah, mi esposa y yo terminamos. So you see, entonces ahí es donde utilizamos este phrasal verb. Entonces, ¿qué son los phrasal verbs? En pocas palabras, son verbos a los cuales se le agrega una preposición para que tengan una connotación o significado diferente. Lo único que quería saber es que estas también están definidas como los idioms. No, esto es un tema aparte de los idioms. Es no, yo no, lo que me refiero es que ya hay varias definidas que no, que también me las tendré que ir memorizando o las puedo hacer o como las oraciones que uno las hace. Ah, no, en este caso ya están establecidas. Ajá, eso es lo que en este caso, pues ya sí, ya es como los idioms, que básicamente
solo toca aprendérnoslos. Ok. Sí, a través de la práctica y todo eso, lo único que nos toca es tratar de aprendérnoslos. Ok, teacher. Ahí sí ya me, ya más, ya me aclaro un poco más de eso. Ya. Puede ser buscar una lista de esos. Sí. Ajá, básicamente es buscar una lista de esos y poderlos practicar. Desde donde tenga. Quedarme con lo más práctico, lo que más. Exacto. Simplemente escoger los más prácticos, los que se usan, por así decirlo. Porque algo, si usted no lo usa, ¿para qué memorizarlo? Right? Uh-huh. Es algo que usted pueda tener en uso constante. Uh-huh. Sí, por lo demás, por ejemplo, al principio me acuerdo del el uso del there is, lo que hemos visto todos días. Ajá. Lo anterior, creo que al principio de las formas de cómo hacer los procesos, digamos, first, second, ajá, que comenzamos, después, ¿qué fue lo que, pues, el repaso del, ya me están pidiendo, tengo que ver, otra vez. Pero sí, ya se me van aclarando varias cosas. Ah, perfecto, eso es lo bueno, del poder ir poco a poco aclarando las cosas. Yes. Ajá. No sé, okay, si tiene alguna pregunta adicional con respecto a algún otro tema en específico. No, teacher, estamos retirando. Ah, ya, perfecto. Con la plataforma, ¿cómo vamos? Voy por el ejercicio, el de ahora, era el 18. Ajá. Entonces, el 17 lo completé ayer. Ah, perfecto. Entonces vamos bien. Uh-huh. Sí, perfecto. Ahí voy a tratar de llevar todo eso al día. Vaya, muy bien, perfecto. Entonces, eso es lo bueno. Muy bien. Entonces, okay, si no hay ninguna otra pregunta más que agregar, Domingo, it was a pleasure to be here with you. Y pues nos vemos el próximo lunes, ¿ok? Ok, teacher. Ok. All right, Domingo. Have a wonderful night, right. Okay? Bye-bye. Hey, thank you. All right.